ねえねえねえ、マシュマロほっぺになりたい。もちもちぷにぷにほっぺ、白肌に仕上げておくれ。Bueno, colegas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda y en esta ocasión vamos a continuar con esta fiesta. Mira nada más. ¡Mi doctor Mierda se coló arriba! Parece que a toda una cara de sorpresa este tipo. Vete. Ah, tío Tosca. Mira, no tengo digo para ustedes. Vete. Vete. Vete, Nevi. No me digas que también estoy buscando de. Ah, pues bueno, ya. Olvídalo. Mordisco. Adiós. Nivel 36, cuchillena, color veneno y tierras. Estoy todo creando un Pokémon que tiene que ver con el tiempo. Pedimos por unos cuantos. No lo creo. Y menos conmigo a cargo de la fiesta. Otra vez la piel tosca. ¡Se la jata, macarrón! ¡Pedrito, chapatachón! Caminar. Caminar. Si los Pokémon creados aquí pueden controlar el tiempo a voluntad, los del equipo Aqua los necesitamos. Somos el equipo Aqua. Aparecemos ahí donde hay algo extraordinario. Cuerpo a cuerpo. ¡Ah! Este tipo es más rápido. Aire afilado. No le afecta la piel tosca. ¡Sí! ¿Vas a mezclarte en los asuntos del equipo Aqua? Entonces, o no tienes miedo o no tienes ni idea. Eres tan dulce que da tanta adorabilidad. Te voy a dar una buena paliza. A luchar contra el administrador Aqua Silvina. Fuera de Europa los conocen como Shelly. Y se ve mucho más bonita y guapa en el arte de Zafiro Alfa y Rubio Omega. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Así es que empecemos con lo de siempre. Haga cuidado. Maitiana. Ok. Ah, intimidación. Bueno, aire afilado. Mira, no tengo tanto problema porque como es tipo acero, no es tan fuerte. Eres tan fuerte que agobias. Ya es un partido tener todo el día detrás del equipo Magma para que ahora encima vengas tú. Se puede saber por qué metes en donde no te llaman. Tenemos un problema. Una banda del equipo Agua pasó por el instituto meteorológico y se dirige a Montaférico. ¿Cómo? Está bien, sacamos. Basta de distracciones. Estoy harto de gritarte. Al Monte Pírico. Aquí les vamos, equipo Aqua. No saben lo que les espera. Bueno, echemos. ¡Es Cruz Azul! Bola de Willows. Me cae que los del equipo Magma son de América y los del equipo Aqua son del Cruz Azul. Yo soy de los Tigres. Saludos, Andre Preguiñac. Gracias, gracias. Nos has salvado. Quiero agradecértelo de algún modo, pero te voy a dar este Pokémon. Castron. No. Cajatos. Este Pokémon cambia de forma según las condiciones meteorológicas. Hay un montón de ellos en el instituto. ¡Esto es para ti! Gracias. Los quiero mucho. ¡Guau! ¡Qué fuerte eres! Ojalá pudieras ser un buen entrenador Pokémon Go. ¡Qué hermoso! Y con esto me voy directo. ¡Ay, ay, ay! ¡Haruka! Hola, ¿cómo estás? ¿Has mejorado mucho? Hay que encontrarlos. Ok, listo, ya. ¡Hombre contra Akira! ¡Ah! Mira, me dio de sorpresa. ¡Yes! Slugma, tengo las de ganar por doble, así es que no tengo tanto. Así es que, adiós. Marston, adiós. Marre. Ah, qué fuerte eres, Aibaku. Me preocupaba por pensar que pues no entrenabas bastante. Pero claro, hasta que no tengo ningún motivo para preocuparme. Sigue así y toma este regalo para ti. MO2, vuelo. Usa vuelo y los Pokémon te llevarán a cualquier ciudad o pueblo que hayas visitado. Pero para usarlo tienes que derrotar al líder de Adorada y conseguir la quema y la medalla. Puedes usar el vuelo para volver a Villarraíz y cambiar de aire. Seguro que tu mundo querrá verte. Sí, es cierto. ¡Oh, Scott! ¡Scott! ¡A vuelta, Scott! Así se hace, Jaibaku. Oye, acabo de cogerme con el que viene invisible. Haz lo chavo y tenga tú. No hace falta ser un dice para verlo. Se le ha quedado una cara de cansancio de malos pulgas. No, pues a ver si. Sí. Bueno, Haruka sí que tiene esa particularidad. No es como la mente del anime. A todo esto, ¿nos hemos quedado 2x3? O sea, ¿no? Esa alborada. Seguro que te vayan en el sitio allí. Nos vemos. Adiós.
Gracias, Scott. Ok. Me interrumpieron. A ver, espera un momento. 2 horas después. Bueno, colegas, ya estoy en la Alborada. Y la fiesta empieza por doquier. Ay, caray. Bueno, como sea. 16 días llenos de paranoia más tarde. Ok. Me he pasado aventurándome durante un largo rato, así es que vamos a empezar con... ¡Ah! El juzgón ha regresado. Sí, creo que ya entendí el punto. Hola, Hebaku. ¿Cuánto tiempo? Fíjate que aquí hay algo que no puedes ver, pero no te deja pasar, ¿verdad? ¡Sí, ya me doy cuenta! Pues si usas este dispositivo sobre este obstáculo invisible... ¿Sabes qué? Es que no. Mejor te enseño cómo funciona. Así era mucho más claro. Hey Baku, ¿tus Pokémon están listos para luchar? Oh, sí. Entonces muéstrame bien lo bien que te das Pokémon. Steven utilizó el detector de Ebon. Un Pokémon que era invisible se ha vuelto completamente salvaje. Asustado, atacó. Esto es relevante porque estoy en presencia de Steven, así es que usaré aire afilado. Pinta. Bien. ¿Cómo tengo que dar ventaja? Ya veo, tu estilo de combate es intrigante. Es algo que tus Pokémon mejoran muchísimo desde la primera vez que me vino con una silencia. Quiero darte este detector de Ebon. ¿Quién sabe? Puede haber otros Pokémon ocultos. ¿Otros qué? ¿Que no ocultos? Hey Baku, me gusta ver cómo los entrenadores y los Pokémon trabajan juntos. Y creo que lo haces bastante bien. Nos vamos a ver. Adiós. Adiós, Steven. Es guapísimo ese tipo. Me encanta ese chico. ¡Delicioso! Y así empezamos. ¡Oh! Al fin entiendo cómo se sienten los chicos cuando las chicas los llevamos de compras. Bueno, colegas, ya tenemos a los Pokémon que vas a utilizar para Alborada. Solo hace falta una cosita más. Quiero que vean esto. Me la pasé bastantes horas entrenando a los siguientes Pokémon. Tenemos a Nami como Gardevoir, a Electrode, a Graveler, a Magneton, a Manectric y a mi nueva adquisición, Violet, una Absol. A Nami le hice algo muy especial. Le puse el AMT de Onda Voltio, de Watson, a Violet un rayo. Eso de ser malo me hace muy feliz. Ahora sí, nos esperamos y vamos a empezar con la fiesta. ¿Ya? Algo invisible trata el paso. Desde todo de nuevo. Adiós. Camino en el campeonato. Winona, conocida también en Japón como Nagi, Nagichi, y en España como Alana, es una maestra de los Pokémon tipo volador. Ella está fundando el gimnasio para proteger a Tobias. Está esperando a los entrenadores que quieren volar a la NASA. Estoy esperando a los entrenadores que quieren volar a los más altos. Me gustó mucho el diseño de algunos chicos. No sé por qué no le dan más cierta relevancia. Número 2. ¡Ay! ¡Casi me duerme! Usaré ahora un Graveler. Que no me... Ahora sí. Y el último, un Manectric. ¿Y listo? ¿Se acabó? Calmarí. ¡Paz mental! ¿Y sabe qué es el cristianismo? Prosperidad. ¡Esto es el cristianismo! ¡Sí, culpable! Atentamente, el pastor Joseph Pérez. Si eres cristiano, te recomiendo ese pastor. Es un predicador de gracia bastante fuerte. Mira, un Tropius. Le daré la oportunidad a Violet para que no me digan que no hago nada bien. Será tu estreno, podrás lucirte. Arrepiéntete de tu pecado. ¡Perro! Qué interesante tener que lidiar con gente así. No, no, te lo doble. Muchos meses después. Y estamos ante la presencia de la hermosa Winona, aunque yo prefiero más a Flannery. Perdimos. Nagichi. Aquí vamos. Soy Winona Nagichi Rokuya, la líder de gimnasio de Alborada. He unido fuerzas con los Pokémon pájaro y he alzado el vuelo. Por duro que fuera el combate, siempre hemos vencido con gran gracia y donaire. Ahora verás con qué elegancia te derrota mis Pokémon pájaro. Me cae que sí, parece, sería la descendiente de la antepasada de Nagi. De Nagi y Rokuya. ¿Habrá una conexión entre la elegancia de Winona de Pokémon Esmeralda con el de Nagi de Idol 7?
No lo sé. ¿Problemas de derechos de autor? ¿Disputas entre Nintendo y Bandai Namco? No. Bueno, sí. Swablu contra Namco. A ver, ¿qué pasó? ¿Pero qué es esto? Bien. Va de nuevo. Tropius contra Graveler. ¡Peligro! No, cayó ahora. Tengo que hacerlo huir. Listo. Sabía que esto iba a pasar. Síntesis. Bien. Bomba atómica. Síntesis. ¡Qué perro me salió! Altaria. Ya tenemos 5. Y esa es la tercera de 5. Drago aliento. Hijos de no sé qué. Muy no para listo. Oye eso. Usaré el antiparalizante. Drago aliento. ¡Ay, por Dios! No me dejan hacer nada. ¡Estoy condenado! Esa es la pregunta. Y la respuesta es... Arrepiéntete de tu pecado. Tú no me tocas un instrumento hasta que te arrepientas de tu pecado. Pues ya me pidieron. No. Esta cosa es real, hijo. O sea, vea, Violet. Ahora sí. Será tu estreno. Podrás lucirte. Contra Pelipper. No, esto está fácil. Ya, muy bien. Por último, Scar. Ay, Scar, maní. Mira, voy a jugar con Rayo. Ana de acero, híjole. Ok, no, ya, se acabó. Adiós. Y con esto termina el combate. Y tengo 6 medallas ahorita. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Nunca antes había visto ningún entrenador capaz de dirigir a su Pokémon con más arte que yo. Debo reconocer tal proeza como se merece. Toma esta medalla. Recibí la medalla pluma de Winona. Con la medalla pluma te obedecerán todos los Pokémon hasta nivel 70. Y también puedes utilizarla de nuevo vuelo fuera de los combates. Y quiero hacerte un regalo. MT-40. Contiene golpe aéreo. Es velocísimo. Ningún Pokémon debería ser capaz de evitarlo. Absolutamente ninguno. Registrar la Pokénav. ¡Lo has hecho! ¡Has conseguido despegar! Y ahora... sí, cierto. ¡Pip! ¡Hola! Soy yo, Scott. ¿Cómo pensaba? Derrotaste al líder del gimnasio de Ciudad Parada. Tu fuerza de asesinato puede ser la persona que estaba buscando. Soy un fan incondicional tuyo. Seguiré poniendo a todos los combates que libres. ¡Tú sigue así! ¡Clic! Ahí, otra vez no. Bueno, como sea. Y con esto termina la fiesta. Tengo asuntos pendientes, así que iré y voy a raíz. Hola, ¿qué es esto? ¿Un Pokénav? ¿De Devon? Entonces tenemos que montarme en él. Bien. Bueno. Esperen. Ah, ¿y esa medalla te dio tu padre? Pues yo también te quiero darte algo. Monedero muerto. No te ofreces demasiado, tienes que saber con el que parar. Bueno, se deben estar de vez en cuando. Con esto termina el episodio de hoy. Gracias por todo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.